Buenas tardes. Con puntualidad casi vallecana, vamos a dar inicio a este pleno extraordinario para debatir el proyecto de presupuestos del ejercicio 2019. Pero antes, como siempre, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria y como repulsa por las víctimas de la violencia de género. Ayer tuvimos la ocasión también de manifestarnos contra el último asesinato machista. Muchísimas gracias. Pues podemos comenzar, señora secretaria. Hola, buenas tardes. El único punto del orden del día es dar cuenta del proyecto de presupuesto para el año 2019 de la Junta Municipal de Distrito de Puente Vallecas. Os recuerdo los tiempos, si queréis. Sí. El concejal interviene primeramente 10 minutos, los grupos políticos 7 minutos y la réplica del concejal 5 minutos. Una segunda intervención por 3 minutos cada grupo político y responde el concejal igualmente por 3 minutos. Interviene a continuación el foro local por 5 minutos, responde el concejal y habría una segunda intervención si el vicepresidente del foro lo estima oportuno de 3 minutos y cerraría el concejal con 3 minutos. Muy bien. Ya está. Pues muchas gracias. Es, desde luego, una satisfacción poderles presentar un proyecto de presupuestos que, en primer lugar, ha sido acordado por los grupos municipales del Partido Socialista y de Ahora Madrid. Es un proyecto que se someterá a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Madrid antes de final de año. Y, por lo tanto, es una medida que a las administraciones públicas pues siempre le da una estabilidad, no solo económica y financiera, sino que además le da una maniobrabilidad desde el 1 de enero para poder desarrollar los proyectos que la ciudad necesita. Las líneas generales del presupuesto de nuestro distrito indican un incremento presupuestario en relación con el presupuesto inicial de 2018 de 6.626.000 euros, lo que significa un incremento de un 13,33%. Yo esto lo digo mal, no sé si es Rivera, ¿no? Pues está mal porque lo que estoy diciendo es muy importante, evidentemente. Bueno, vamos a continuar en cualquier caso. A lo mejor si me lo pongo un poquito más retirado. El presupuesto inicial asignado a nuestro distrito en este proyecto es de 56.346.281 euros, siendo el proyecto de presupuestos para el distrito de Puente Vallecas el mayor de todos los distritos. El proyecto de presupuestos incluye las peticiones presupuestarias realizadas por la Junta Municipal, que incluyen 153.500 euros de peticiones del foro local y en su conjunto suman 54.786.337 euros. Además, se han incorporado con posterioridad 1 millón de euros correspondiente a programas financiados por el Fondo de Reequilibrio Territorial y 559.815 euros para proyectos de los presupuestos participativos gestionados directamente por la Junta Municipal. Por capítulos, el proyecto de presupuesto se desglosa de la siguiente forma. Capítulo 1, gastos de personal, 19.659.804 euros, lo que supone un incremento respecto al año anterior de un 7,22%. El capítulo 2, gasto corriente, que es donde se engloba buena parte de los programas de carácter social,
tiene un presupuesto de 35.627.416 euros, con un incremento del 20% respecto a 2018. El capítulo 4, transferencias y subvenciones corrientes, 961.609 euros, una disminución del 17,11% por, adecuar las ayudas y subvenciones a la cuantía real que se viene determinando en vista de la experiencia y de las y de la demanda existente. El capítulo 6, inversiones, es una partida muy pequeña, 32.500 euros, pero es una disminución estrictamente teórica, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la regla de gasto, la mayor parte de las inversiones se están desarrollando a través de inversiones financieramente sostenibles. Y el capítulo 7, transferencia de capital, 64.952 euros, una reducción del 8,12. Suben las partidas en todos los programas presupuestarios de manera global en un 16,89%, y la distribución del crédito asignado al distrito de los programas más importantes es la siguiente. Familia e infancia, 967.000 euros, con un 12% de incremento. Mayores, 21 millones de euros, con un incremento de un 22%. Inclusión social, 3.726.000 euros, con un incremento de un 35%. Servicios complementarios de educación, 1.286.497 euros, con un incremento del 32,60%. Centros docentes, 4.136.351 euros, con un incremento del 5,73%. Actividades culturales, 1.467.000 euros, con un incremento del 2,39%. Y participación ciudadana, 236.400 euros, con un incremento del 73,12%. Solo se produce una reducción en el programa de instalaciones deportivas, justificado por la plurianualización del presupuesto del campo de rugby. Pero además, el acuerdo presupuestario establece inversiones territorializadas por parte de las diferentes áreas e inversiones financieramente sostenibles por un importe de 13 millones de euros. Es decir, que ante la aparente falta de inversiones en el capítulo 6, está perfectamente respaldado la actuación y la intervención en el distrito por estas inversiones territorializadas y por las inversiones financieramente sostenibles. 4 millones serían dentro del presupuesto ordinario de inversiones de las distintas áreas y otros 9 millones en inversiones financieramente sostenibles que serán financiadas con cargo al remanente de tesorería de 2019. Remanente de tesorería de 2018, una vez liquidado el presupuesto e incorporadas al presupuesto de 2019 como suplementos de crédito. En el primer apartado destaca la partida de 640.000 euros para la adquisición del inmueble de Peironcelli 10 e instalar la casa museo de Robert Capa tras la aprobación definitiva de la modificación del reglamento urbanístico. Es una de las aportaciones que hace el Partido Socialista a este presupuesto. Para sustituir e instalar nuevo mobiliario urbano se ha previsto una partida de 600.000 euros, 100.000 euros para habilitar un pasillo verde entre la M30 y la A3 y 50.000 euros para la reposición del arbolado en alcorques vacíos. Como inversiones financieramente sostenibles se han habilitado partidas para la construcción de la Casa de la Juventud en Río Esmeralda, 1.600.000 euros, para la ampliación del Centro de Servicios Sociales de San Diego, 1.576.000 euros, para las cámaras de videovigilancia en el ámbito Boulevard Montigueldo, 250.000 euros, para la renovación y creación de nuevas áreas infantiles, 840.000 euros, para obras en colegios, 1.760.000 euros. Para mejoras en el Centro de Servicios Sociales de la calle Yuste, 345.000 euros. Para acondicionamiento
equipamientos en el equipo del equipamiento deportivo del distrito, 1.700.000 euros, y para obras en el ciclocarril de la Avenida Entrevías, 150.000 euros. Además, con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial, hay una partida de 3.335.000 euros para financiar los talleres de Vallecas Labora. En cuanto a los programas sociales, se mantienen todos los proyectos contratados actualmente, que quedan ajustados por el importe de los contratos adjudicados. Se incrementa la previsión de crédito para vías públicas al incorporar la propuesta del foro en relación con los estudios de accesibilidad de los barrios, y se dota como nuevo programa presupuestario el de patrimonio verde con la finalidad de realizar un estudio sobre esta problemática en el distrito. El incremento en el capítulo 2 de un 20% se debe fundamentalmente a la puesta en marcha de nuevos proyectos, como son el proyecto de intervención socioeducativa para facilitar la integración de minorías étnicas, imputado al programa de familia e infancia, los nuevos servicios vinculados al cuidado de Vallecas, contrato de medio ambiente, el programa de autonomía para personas con diversidad imputados al programa de emergencia social, y el nuevo servicio de apoyo psicoeducativo dirigido a la atención a niños con necesidades de logopedia, dislexia, etcétera, imputado al programa de servicios complementarios de educación que se financian con fondos de reequilibrio territorial, siendo actuaciones vinculadas a los planes de barrio. También se incluyen los nuevos proyectos financiados con los presupuestos participativos, como es el nuevo proyecto de habilidades sociales e inserción social, Vallecas Barrios con Vida, paneles informativos en la colonia San Agustín, compartiendo el material escolar, patios para crecer jugando y Vallecas con nombre de mujer. Asimismo, se produce el incremento muy importante de la ayuda a domicilio, con más de 3 millones de euros, el ajuste del contrato de limpieza en colegios y edificios municipales y el nuevo contrato de ejecución subsidiaria, que se dota con una partida de 200.000 euros imputado al programa de dirección y gestión administrativa. Se recogen también las iniciativas propuestas por el foro local, lo que supone un gran incremento en lo relativo a la participación ciudadana. Las actuaciones dirigidas a la promoción de la igualdad quedan integradas de forma transversal en los diferentes programas presupuestarios y también las actuaciones vinculadas a los planes integrales de barrio. En definitiva, estamos ante un proyecto de presupuestos que nace del acuerdo entre los dos partidos que votaron la investidura de Manuela Carmena, lo que, como les decía al principio, aporta estabilidad en este tramo final de la legislatura. Un proyecto pensado en las necesidades de las personas y que incrementa significativamente el gasto social y las inversiones en equipamientos. Un presupuesto en clave de reequilibrio territorial y que asigna a nuestro distrito la mayor asignación presupuestaria del conjunto de los distritos y el que ha experimentado un mayor crecimiento en esta legislatura. Bueno, pues me tienes que quitar uno. Me dicen que he tardado 11 minutos, así que me tienes que descontar uno en siguientes intervenciones. Muchas gracias. Continuamos. Grupo Municipal Ciudadanos. Buenas tardes a todos. Gracias, señor concejal presidente. Bueno, primero, no sé, en otros distritos, incluso el distrito de Villa, donde usted también es concejal, se ha celebrado un pleno extraordinario, ¿no? El mismo lunes. No entiendo el porqué este debate de presupuestos, si son tan importantes los presupuestos de Puente de Vallecas, a celebrar en este pleno, llamémosle low cost, de recortado tiempo. Pero bueno, aquí estamos viendo su presentación de nuevo de un presupuesto que de nuevo tiene solo lo que es para el ejercicio 2019 y no para el 2018, 2017 o 2016. Pero la realidad es que sigue todo lo que hemos visto va en sus presupuestos pasados. Prevén saltarse la regla de gasto por quinto año consecutivo, lo que ya es un clásico. Vuelven a presupuestar las mismas inversiones que se vienen presupuestando desde 2016 y que han sido incapaces de ejecutar. Y a pesar de que son incapaces de ejecutar las inversiones presupuestadas año tras año, y como consecuencia al ayuntamiento le sale el dinero por las orejas, continúan ustedes con el sablazo fiscal al ciudadano. Todo para que el dinero acabe amortizando deuda por su incapacidad de ejecución.
Y es que a estas alturas un presupuesto de Ahora Madrid tiene la misma consistencia o fiabilidad que una estimación de voto del CIS del señor Tezanos. Este presupuesto viene precedido por dos presupuestos que han sido sendos fracasos y que han marcado la peor ejecución presupuestaria de la historia del Ayuntamiento, con un 33% de inversiones ejecutadas en 2017 y con menos de un 23% de ejecución a octubre de 2018 sobre las inversiones presupuestadas para este año, siendo además un 8% de ese 23% por compra de suelo patrimonial. ¿Qué vemos en su presentación de estos presupuestos para Puente Vallecas? Pues, en primer lugar, si no grandes mentiras, grandes inexactitudes encaminadas a engañar a los vecinos. Pregona de nuevo que el presupuesto de inversiones para Puente Vallecas es enorme, con 56 millones de euros en 2019, millones de euros de los 49 de 2018. Esto es una trampa. Tienen 7 millones más de euros para el distrito e invierten un 92% menos. ¿Cómo explican ustedes esto? Preguntamos también, en lo referido al programa 231.03 sobre mayores, el concepto 227.10 de ayuda a domicilio, qué parte del aumento de cerca de 4 millones corresponde a eliminar copagos y cuántos usuarios se estima que serán beneficiados y cuánto corresponde a la ampliación del número de usuarios y número total para 2019 de usuarios del servicio de ayuda a domicilio. La tónica general que se puede ver en el resto de distritos y que llevamos viendo estos años de gobierno de Ahora de Madrid, los presupuestos, por un lado, muchas de las mismas obras previstas año tras año que deberían ser ejecutadas y que nunca terminan de llegar, como por ejemplo el Centro de Servicios Sociales, que no solamente es una propuesta suya, sino que ya vienen prometiendo el mismo Partido Popular. Por otro lado, ¿cómo han caído otras inversiones en el olvido, como puede ser la Biblioteca Montorgul, que usted dijo que por fin un partido venía al distrito a surtirle a esta zona del distrito de estos recursos? Vamos, con las inversiones que podemos encontrar en los presupuestos y, como decía la mayoría, que vienen de atrás. La plaza de Puerto Rubio, por ejemplo, Peña Gorbea, desde 2015 anunciada a bombo y platillo, que usted mismo ejecutó y tuvo que dar marcha atrás por el caos que provocó en la zona y que ahora anuncia como la gran obra urbanística de la zona, eso sin tan siquiera preguntar a todos los vecinos del distrito, ustedes, los padres de la participación ciudadana, y que en posterior pleno tendremos la oportunidad de debatir. La adquisición del suelo de la calle Ramírez Tomé y el edificio Pirincelli, como ya decimos, a falta de ejecución presupuestaria, pues adquirimos suelo, como ya hicimos con la Casa del Boulevard en años anteriores. Entendemos también, y así nos lo ha afirmado, que el edificio Pirincelli es una exigencia del Partido Socialista, cuando llevan toda la legislatura jugando a teatralizar que te apoyo, pero no te apoyo, pero tienes que ser bueno, pero qué malo eres. Menudo papelón se ha marcado el Partido Socialista en esta legislatura con ustedes. Ahora, después de estar en este pleno levantando el tono, afeándoles que no han hecho absolutamente nada en estos años, vuelven a apoyar estos presupuestos, que ya directamente pasan a las claras de lo que en su día fueron sus exigencias. Qué claro sale el alquiler de Moncloa, señores del PSOE. Porque, señores del PSOE, ¿dónde quedó esa escuela de música del año 2015? A Moncloa y a Galapagar, desde luego los vecinos de Vallecas, no van a ir a la escuela de música. En cuanto a los presupuestos participativos, una de sus banderas ha sido un generador de frustraciones para los madrileños y vallecanos, donde prometieron 160 millones, 60 más, 100 millones, y ahora prometen otros 100 millones, y llevan 7 millones ejecutados a 30 de septiembre en todo el mandato, y donde para 7,7 millones de inversiones han gastado 10 millones en gasto corriente. Dentro de los 10 millones hay 1,2 solamente en publicidad. Los presupuestos participativos tienen un nuevo récord Guinness de ejecución irrisoria de un 5,81% en lo que llevamos de 2018. Y yo me pregunto, ¿no les da vergüenza defraudar de semejante manera a los vallecanos? ¿Cómo pueden vender humo de semejante manera y salir airosos? Esto lo tienen que saber los vallecanos. Ni ejecutan ni saben ejecutar. Presupuestan 22.124 euros para 2018 en presupuestos participativos. Luego se lo piensan mejor y hacen una modificación de 7 millones y medio de euros, para luego ejecutar únicamente 438.000. Esto no es serio, esto parece un presupuesto, una montaña rusa. Para abajo, para arriba, qué desastre de gestión. Es difícil hacerlo peor. Eso sí, para el año que viene siguen teniendo dinerito para sus afines, nada más y nada menos que 961.609 euros en subvenciones del capítulo cuarto. Curioso, muy curioso, que destinen a inversiones del distrito 32.500 y a inversiones de amiguitos 961.000 euros. Todo muy legal, sí, ya la ética la dejamos aparte. Este es el gobierno del cambio, no se ve, no se ha visto nunca. Menos mal que ya quedan menos de 6 meses para las elecciones municipales.
En cuanto al gasto social, de las 4.500 viviendas que prometieron que construirían para su legislatura, llevan construidas 20. Y si nos fijamos en los antecedentes, en la ejecución de inversiones de 2017, vemos como la ejecución de inversiones en infancia y familia fue de un 3,25%, o personas sin hogar, un 20,32%. Bien, en su línea. El gasto superfluo, para lo que sí suelen andar más ligeros, es en los trámites, es para regar con gasto superfluo a fines y amiguetes. Eso que no falte. Las subvenciones nominativas aumentan en un 140% desde el año 2015. Los gastos en publicidad y propaganda desde 2015 aumentan un 231%. Otras transferencias a instituciones sin fines de lucro, un 210%. Estudios y trabajos técnicos aumentan un 86%. Total, para que luego la señora Sabanés los esconda en su cajón porque no le gusta lo que ponen, o para que el señor Sánchez Mato y la señora Meyer encarguen el mismo... Pedro, tienes que ir acabando, por favor. Hasta que alguien le escribe lo que ellos quieren. Me lo quita el próximo, por favor. Es lógico, tampoco hace falta preguntar. Está claro cuál era la emergencia social en Madrid. Poder generar una red clientelar y extender los tentáculos todo lo posible para que nadie les eche de su silla en 2019. Siento decirle que no lo van a conseguir y que Madrid está a punto de despertar de esta pesadilla. En cuanto a su red clientelar, bien es sabido que, por ejemplo, Dinamia, entidad dirigida por una actriz que participó en la creación de Ahora Madrid y ya ha recibido una lluvia de contratos desde que gobierna el ayuntamiento, la cooperativa Garúa, fundada por un activista de Izquierda Unida y Ganemos, ha obtenido 1 millón de euros del ayuntamiento, convenio municipal firmado con REAS que promociona la economía social y que supone una vulneración del principio de libre concurrencia, pues solo favorece a entidades asociadas a su red. Y ya lo dijo hasta el mismo juzgado de lo contencioso administrativo número 17 de Madrid, que declaró no ajustado a derecho el cese de la interventora general del Ayuntamiento de Madrid, Beatriz María Vigo, y decreta que se le reincorpore a su puesto. Radio Carmena, Madrid Destino, más de 800 puestos de libre designación, Carmena ha colocado al 71% de los integrantes de su lista electoral, 8 millones de euros anuales para contratar dinamizadores sociales, y el propio compañero Rejón ya dijo que hay que dejar sembradas instituciones populares para refugiarse cuando gobierne el adversario. En cuanto a la amortización de deuda, con estas cifras de ejecución lo que queda que ahora Madrid es colar como logro que amortizan deuda cuando lo que hacen es por no saber ejecutar inversiones, porque les obliga la ley y por un plan de reducción de deuda heredado del consistorio anterior. Por concluir, y en resumen, este prepresupuesto evidencia su fracaso gestor durante 3 años y medio, un presupuesto en el que no se puede creer, pues la experiencia nos dice que no se va a ejecutar, y un presupuesto que lo único que no falla es en seguir exprimiendo el bolsillo del pueblo vecino, que no termina de entender, por ser inexplicable, a dónde va ese dinero que se le retrae de si su barrio sigue sin tener las dotaciones que necesita y está cada día más sucio y cada día más descuidado. Muchas gracias. Muchas gracias. El Grupo Socialista. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar voy a hacer yo una primera intervención, luego continuará mi compañera Isabel. Bueno, en primer lugar decir a Ciudadanos que para papelón en el presupuesto del que ustedes han pactado en la Comunidad de Madrid, donde han congelado la renta mínima de inserción, por cierto, una renta que es muy necesaria para los habitantes de este distrito. El proyecto de presupuesto para 2019 será el último que presente este equipo de gobierno, y para analizarlo hay que ponerlo en relación con el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid. El presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2019 crecerá 53,5 millones de euros, situándose en 4.823 millones de euros. Para el Grupo Municipal Socialista ha sido muy importante que estos presupuestos, aparte de crecer un 1,12% respecto a 2018, vieran reflejados algunos de nuestros objetivos y contemplaran mejorar el gasto social para satisfacer las demandas de los más necesitados, reducir el desequilibrio territorial entre barrios y distritos especialmente los más desfavorecidos, los distritos del sureste en el que se sitúa Puente de Vallecas, pero también generar un parque de viviendas sociales que incluya la reforma y rehabilitación de las más antiguas, mejorar los servicios públicos y las condiciones de los empleados municipales y el avance de las políticas de igualdad y la lucha contra el cambio climático y la contaminación. Algunas de las enmiendas introducidas por el Grupo Municipal Socialista en la fase de elaboración del presupuesto ya han mejorado este presupuesto del 2019. La eliminación de copagos en los servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia y centro de día para personas usuarias con rentas inferiores al IPREM, así como una reducción general del 10% en todas las tarifas.
hemos impulsado la creación de la Oficina de Planificación y Desarrollo de los Distritos del Sureste en el marco del Plan de Desarrollo Integral de estos distritos. La gratuidad de la educación infantil en el curso 2019-2020 y la apertura de 13 nuevas escuelas infantiles. Plan de empleo para mujeres y ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas. La introducción del IBI cultural. El aumento de los puntos de recarga eléctrica y el impulso de los aparcamientos disuasorios. Por otro lado, los distritos pasan a gestionar 654,9 millones de euros, lo que supone un peso real del 13,6%, aunque para los socialistas aún queda un largo camino por recorrer en el proceso de descentralización competencial que debería llegar al 25%. Esta ha sido una de nuestras condiciones en todos los procesos de negociación durante estos años. El proceso de presupuesto para 2019 para el distrito Puente de Vallecas se sitúa en 56 millones, un 13,3% más que en 2018, es decir, crece muy por encima del presupuesto general. En cuanto al presupuesto del distrito Puente de Vallecas por capítulos, el capítulo 1, gasto personal, se incrementa en 1,3 millones. Cabe señalar que el incremento se concentra en el capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios, que aumenta un 20%, situándose en los 35,6 millones del presupuesto total de esta Junta Municipal de Distrito. En este capítulo se sitúan programas importantes, como programa de mayores, integración comunitaria, centros docentes, instalaciones deportivas y actividades culturales. En nuestro distrito, el programa de personas mayores y servicios sociales experimenta un crecimiento destacado, una partida presupuestaria de 20,9 millones de euros, un 21,9% más que en 2018 y un aumento de 3,7 millones de euros, siendo una apuesta del Grupo Municipal Socialista en el marco del acuerdo presupuestario al incrementar en medio millón las horas de servicio que se van a prestar a nuestros mayores en la Ciudad de Madrid, reducir un 10% el coste del servicio y eliminar el copago en las rentas inferiores al IPREM. También aumenta en el programa de integración comunitaria y emergencia social un 19,8%, más de 1,2 millones de euros respecto a 2018. El programa de centros docentes, que supera los 4 millones de euros. El programa de servicios complementarios a la educación, con 1.286.497 euros, sube también un 32%. Pero el capítulo 4, transferencias corrientes, donde se recogen subvenciones destinadas a familia, infancia, emergencia social, participación ciudadana, hemos observado que cae un 17%, que no sabemos muy bien por qué, y en relación al programa de participación ciudadana y voluntariado, que se incrementa un 73%, llegando a los 236.400 euros. Nos gustaría saber por qué la partida 227.99, otros trabajos realizados por empresas, se incrementa en un 550%, pasando de 18.150 euros a 118.000 euros. ¿A qué se van a destinar? Tenemos ciertas dudas. También el capítulo 6, inversiones reales, que hay un, bueno, como bien ha dicho el concejal presidente, que hay un 92% debido principalmente a aplicar la regla de gasto. Y en el capítulo 7, de transferencia de capital, también que hay un 13,3%. Por otra parte, debemos hacer referencia a las inversiones financieramente sostenibles, que para 2019 alcanzarán los 8.684.160 millones de euros, a los que hay que añadir las inversiones territorializadas por valor de 5.693.640 millones de euros, con los que Puente Vallecas se situaría en algo más de 14 millones en inversiones. En esto, mi grupo es bastante escéptico, dado que lo importante es las inversiones que se ejecuten. La última ejecución del presupuesto a 31 de octubre del 2018 nos deja de los 22,4 millones de euros en inversiones financieramente sostenibles, presupuestos participativos e inversiones del Fondo de Reequilibrio Territorial, las obligaciones reconocidas solo llegan al 30%. Por tanto, la incapacidad que vemos por parte de Ahora Madrid a la hora de ejecutar el presupuesto aprobado es uno de los problemas a los que nos enfrentamos en el distrito Puente Vallecas. También nos preocupa que los programas educativos y sociales de nuestro distrito, considerado como vulnerable, no aumenten un presupuesto que sí tiene que ver con la igualdad entre territorios y personas. El programa de planes de barrio, que en el 2018 tenía una partida de 30.000 euros, no contemple ninguna partida para este presupuesto. No sé si estará incluido en el presupuesto general. Y en la Ciudad de Madrid habrá 36 planes de barrio, por desgracia ninguno en Puente Vallecas. Tampoco aumenta el presupuesto del programa séptimo escolar respecto al 2018. Por este tipo de carencias, el Grupo Socialista ha tenido que incorporar en estos presupuestos para 2019 la Oficina del Sur,
cuya finalidad no es otra que los distritos del sureste tengan la atención prioritaria que merecen y cuenten con los recursos económicos necesarios para salvar la brecha territorial que los separa de otros barrios de la ciudad de Madrid. Vale, yo soy vale, no, lo descontamos igual que sí. Se me va a descontar a mí. Vale. Bueno, yo voy a ser breve. Es cierto que, porque la mayoría de las cosas ya las ha repasado mi compañero de grupo, a grosso modo y en líneas generales, es cierto que los distritos del sur han salido beneficiados en estos presupuestos gracias a la oficina de programada del sur, pero también es cierto que llevamos mucho retraso y que es absolutamente necesario un reequilibrio territorial en la ciudad de Madrid, y Puente de Vallecas es uno de los más perjudicados. En general, el presupuesto del distrito ha subido en porcentaje de algunas partidas, incluida la retribución de personal en la cultura, en la conservación de los centros culturales, pero, por ejemplo, en las zonas más céntricas falta la inversión del centro cultural nuevo y una escuela de música, que lo echamos de menos. Y de lo que hemos hablado a lo largo de toda la legislatura. En los centros deportivos se acometen continuamente obras de conservación, sin embargo necesitan mucha más inversión, porque están muy alejados todos de tener una buena conservación por todo el desgaste en los últimos años de no haber hecho nada. También hay una inversión para un centro juvenil que esperemos concluya pronto. Se ha conseguido en los centros de mayores el copago más justo y la gratuidad para las personas con rentas más bajas, que es un buen logro. También la gratuidad para las escuelas infantiles municipales y algo de subida para el absentismo en educación, aunque se necesita mucho más y con la implicación, como yo siempre a lo largo de la legislatura he venido diciendo, los educadores de calle la policía en el trabajo que realiza en las escuelas. En igualdad hay planes de empleo para las mujeres que lo sufren en mayor medida y están otras medidas tomadas. Pero existen otros muchos problemas, como el acceso a una vivienda digna a través de un mercado de alquileres más social y la rehabilitación de las casas antiguas, que son muchas más en el distrito, muchas. También esperamos que los planes de barrio alguna vez funcionen aquí en este, para mejorar todo lo que estamos diciendo. El Grupo Socialista ha colaborado con sus propuestas y trabajo en estos presupuestos, que esperamos se gestionen bien para beneficio de todos los vecinos. Muchas gracias. Sí. Grupo Popular. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por sus explicaciones, señor presidente. Casi me sumo un poco al sentir general sobre todo lo dicho, pero bueno, voy a intentar también acotar la opinión del Grupo Popular. Voy a empezar por algo que debería ser de cajón, pero por lo visto no se ha entendido en este tiempo. El mandato de 4 años sirve para que los políticos, todos nosotros, presenten un proyecto coherente con una duración limitada y acotada a ese tiempo. Durante los primeros meses se acopla la organización del proyecto, 3 años siguientes se ejecuta y los últimos meses, ya en año electoral, como es el que nos ocupa, se rematan actuaciones y se presentan resultados. Ciñéndonos a esta explicación, el último presupuesto debe ser un presupuesto de cierre, habitualmente de menos importes, sin que se deba comprometer a la nueva corporación, a la que venga después de ustedes, con proyectos que hipotequen los próximos 4 años. Tiene que haber un margen de actuación. Pero ahora se está tratando de ejecutar alguna inversión en estos últimos meses para no presentar un balance absolutamente o bastante vacío. ¿Cómo lo hacen? Pues tratando de ejecutar todo aquello que no ha sido ejecutado en los últimos 4 años.
El tema de los presupuestos de ustedes, de Ahora Madrid, es predecible en algunos aspectos. El primero y principal, esto parece algunas veces el día de la marmota, perdón, es que de nuevo, al igual los presupuestos del 2018 que del 2017, este proyecto de presupuestos vuelve a vulnerar la regla de gasto establecida en el artículo 12 de la LOEPSF, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, habiendo calculado la interventora general que será de 130,5 millones de euros. Claro que si nos atenemos al criterio del Ministerio de Hacienda, esta cifra será bastante mayor, rondando los 357 millones de euros. Para que nos entendamos, que el Ayuntamiento de Madrid va a bajar su aportación al equilibrio de las cuentas del Reino de España, y es que si el Ayuntamiento de Madrid se lanza a incrementar gastos y le siguen todas las entidades locales, al final la economía nacional tendrá un problema añadido. Claro que con esta tremenda subida de impuestos a la que luego me referiré, pues parece que lo quieren compensar. Eso sí, saber disfrazar los presupuestos es un arte y eso hay que reconocérselo absolutamente. Si nos fijamos en el último presupuesto liquidado, y me refiero al ayuntamiento, es decir, el del 2017, y lo comparamos con 2014, para comparar el gasto realmente ejecutado, el gasto no financiero ha pasado de 3.595 millones de euros a 3.821, es decir, 226 millones de euros más, un 6,3. Claro, parece maravilloso. Sin embargo, si nos centramos en lo que realmente importa a los ciudadanos, es decir, las inversiones reales, lo que realmente les repercute es que en el capítulo 6, en 2014, fue de 249 millones de euros, mientras que en 2017, tres años después, ha sido de 231 millones de euros, 18 millones de euros menos, que es una trampita añadida, ya que en estos 231 millones de euros también están las inversiones financieramente sostenibles, tanto de áreas como de distritos. Pero antes de empezar concretamente con el presupuesto de aquí, hablo todo esto porque creo que nos sitúa en lo que es la situación general, les doy una última cifra. En términos absolutos, de 2004 a 2014 se ejecutó una media anual de 628 millones de euros. En cambio, de 2015 a 2017 se ha ejecutado una media anual de 279. Yo creo que esto va en línea con lo que algunos de mis compañeros que han intervenido anteriormente han dicho. En términos de porcentaje de ejecución, el grado de ejecución fue del 74% de 2015 a 2017 y del 53%, incluyendo el valor más bajo registrado nunca, un 33%, precisamente en el año pasado, en el 2017. Por todo esto, sus promesas, aunque suban, aunque los haya pintado estupendamente los presupuestos, creo que tienen un escaso valor para el ciudadano. En este distrito, el presupuesto inicialmente previsto asciende a un total de 56,3 millones de euros frente a los 49 del año 2018. Un 6,6 de incremento. Claro que este incremento sin duda es bueno para el distrito, pero también hay que recordar que llevábamos varios años seguidos decrementando esa cantidad. Así que en términos reales hemos vuelto a cantidades iniciales en esta legislatura. Es verdad que si nos fijamos programa por programa en este último presupuesto, ustedes han incrementado absolutamente todas las partidas. Da gusto, enhorabuena. Claro que lo vuelvo a repetir que durante varios años está minorando cada una de las partidas, a poco que se haga ese esfuerzo ya las partidas suben y esto es de cajón. Pero a este respecto mis dudas son más que coherentes porque el año pasado pintaron en el presupuesto unas cantidades y es un poco difícil de digerir que en el mes de octubre, que es el último del que disponemos los datos de ejecución, este dato sea solo del 59%. Es decir, que ustedes pintan las cantidades que les vienen mejor, venden estupendamente bien esas cantidades, y ahora lo vemos por la partida también de publicidad que han puesto, y al final, como no lo van a ejecutar, pues da igual que pongan 1.000 millones. Quiero decir que al final lo que interesa es que se lo gasten, no que lo pinten. Por este motivo, el hecho de que este presupuesto haya incrementado todas las partidas, pues es un poco ficticio. Algún ejemplo, que lo que me le muestro está desvirtuado porque cojo una magnitud que a usted no le gusta, que son las obligaciones reconocidas, y luego sobre un crédito dispuesto y crédito autorizado. Capítulo 4, hay 67 proyectos a realizar, con un total de 10,7 millones de euros. Pues más de la mitad de estos proyectos están a cero, es decir, en concreto 5,7 millones de euros.
Y ya no le quiero decir que si la magnitud que tenemos en cuenta es solo la de las obligaciones reconocidas, no me atrevo ni siquiera a decir la cantidad, pues esta es irrisoria. Por este motivo, los que ustedes pintan es el presupuesto. Al final dista un mundo de lo que realmente llevan a cabo. Así que me va a permitir que sea escéptica o que seamos mi grupo escéptico en este tema y ya solo me crea lo que vea. Y lo que he visto hasta hoy, y en esto también creo que estoy en línea con los que me han antecedido en el uso de la palabra, hoy no son más que promesas, ilusiones y nada más. Solo eso, porque el distrito ha mejorado muy poco. Si no, dígaselo al Auditorio del Pozo, los centros culturales Alberto Sánchez o Lope de Vega, los centros deportivos Entrevías, Puente de Valleca y Palomeras, a los colegios públicos Aragón, Carlos Sainz de los Terreros y Doctor Tolosa, los colegios, por cierto, creo que nos vamos a referir en el siguiente pleno, a entornos de nuestro distrito o monumento, que son algunos de los muchos beneficiarios, entre comillas, de su presupuesto del 18, y todavía siguen esperando que se hagan las obras prometidas. Y no solo eso, es que muchos de los proyectos que aparecen son ya viejos conocidos. Son proyectos que vienen arrastrándose de un presupuesto a otro sin acabar de hacerlo. Y no me quiero olvidar, quiero referirme a las inversiones financieramente sostenibles. En su último presupuesto marginaron el capítulo 6, inversiones reales, para pasar a engrosar sobremanera estas inversiones, las financieramente sostenibles. Pero no se engañen, ustedes han utilizado este recurso para aumentar el gasto de inversión y no tener que amortizar aún más deuda de la que ya están amortizando. Pero las inversiones financieramente sostenibles continuarán siendo un presupuesto extraordinario que prescinde de los principios de buena gestión y, aún así, su ejecución, como anteriormente, será deficiente. Y a las pruebas me remito. Ustedes durante el ejercicio 2018 han aprobado inversiones financieramente sostenibles por un importe de 15,3 millones de euros. Desconozco si son ustedes de los que les gusta dejarlo todo para el último momento. Creo que sí, pero tampoco me atrevo a asegurarlo del todo. Pero lo cierto es que a finales de octubre solo han ejecutado esos 15,3 millones, 2,1 millones de euros, es decir, un 13%. ¿Y creen que en dos meses van a ejecutar los 13 millones restantes? Hombre, al menos me permitirá un poquito que dude de lo que le acabo de decir, ¿no? Otro de los temas que me gustaría decir es que en el proyecto de 2019 se presume de que los distritos van a gestionar el 15% del gasto no financiero del ayuntamiento. Esto solo es un 1% de lo que antes se tenía asignado, con todas las críticas, el PP. Pero es que ocurre que el señor Murgui se ha hartado de decir repetidamente que el objetivo, que es que el 25% del presupuesto iba a ir a los distritos, y esto pues es otra de las promesas junto con las inversiones reales no cumplidas. Sin embargo, Carmen, me considero casi en el deber de decirte que has sobrepasado en dos minutos tu tiempo. Luego se acumula, pero lo que tú quieras. ¿Eh? Bueno, pues lo voy a acumular, sí, vale. Porque realmente después no sé si poco quedará. He tenido en cambio voluntad política. Te queda un minuto. Para aumentar esto. Pues me voy al final con disculpas por todo esto que he pasado y no puedo dejar de decir, por supuesto, la publicidad y propaganda de este ayuntamiento, claro, que eso soporta buena parte de la carga y de las no inversiones realizadas. Es que el total del ayuntamiento se ha pasado de 3,1 millones de euros en los presupuestos de 2015 a los 10,8 en global. Claro, así el Gobierno no ha tenido más remedio, además, para sufragar todo esto, o no se sabe para qué, porque si al final no lo ejecutan, malo es subir los ingresos tributarios en estos 4 años recogidos en el presupuesto, que se incrementan en 350 millones de euros, casi un 12% más. Con esto, cada habitante de Madrid pasa de pagar 798 euros a 893. Claro, así ya se puede prometer. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Ahora Madrid. Buenas tardes a todos y a todas. Hay que reconocer que es increíble cómo os molesta que Madrid funcione al PP y a Ciudadanos. Es increíble. Pero por eso me voy a referir, ya que el concejal ha explicado con detalle los presupuestos del distrito,
a los presupuestos globales del Ayuntamiento de Madrid. Hoy queremos explicar que el presupuesto de 2019 es un presupuesto expansivo, aumentando un 9% el gasto no financiero, o sea, el que mejora la ciudad. Hay que reconocer que el actual gobierno del PSOE hace una lectura menos restrictiva de la regla de gasto, y eso ha posibilitado que sea el primer presupuesto consensuado entre Ahora Madrid y el PSOE antes de las mejoras que planteaba antes el PSOE en los anteriores años. Porque eso es así porque la inversión pública aumenta un 63% sin IFS. Por lo tanto, la inversión por habitante casi se duplica en los 4 años que llevamos gobernando. Supone conseguir en la ciudad 43 nuevos equipamientos. En Puente de Vallecas, el centro de juventud en la calle Río Esmeralda y la ampliación del centro de servicios sociales de San Diego. Y por la cercanía que tenemos en Villa de Vallecas, la construcción del centro deportivo municipal en el ensanche calle José Gutiérrez Maroto o la construcción del centro de servicios sociales y del centro de día del Alzheimer en la avenida del ensanche de Vallecas 91. El gasto social aumenta un 71% en los últimos 4 años, pasando de 490 millones a 826 millones. El gasto en vivienda se multiplica por 4 hasta alcanzar los 163 millones. Apuesta por el alquiler social, a diferencia de los gobiernos del PP que vendieron a los fondos buitre todo el patrimonio de la MV. Recordarlo. Apuesta por la atención a la vulnerabilidad residencial, al reequilibrio territorial y a la rehabilitación de vivienda y apoyo a la rehabilitación sostenible. Invierte en educación como garantía de futuro. Se abrirán 13 nuevas escuelas infantiles, 1.678 plazas, y en este ejercicio habrá gratuidad en la cuota de escolaridad infantil. Un presupuesto que fortalece las políticas de igualdad, aumentando el gasto contra la violencia machista un 45%. El presupuesto total de los distritos de Puente Vallecas, Villaverde, Usera, Carabanchel Latina, Villa de Vallecas, Vicálvaro y San Blas Canillejas aumenta un 40% respecto a 2014, lo que supone un esfuerzo real por el reequilibrio de la ciudad. En Puente de Vallecas eso va a generar este año 46 proyectos por un importe de 14.377.800 euros. Un presupuesto que cumple con la sostenibilidad financiera. ¿Y saben ustedes por qué? Porque el 2017, que fue el último ejercicio que se cerró, el superávit del ayuntamiento fue de 1.057 millones de euros. La deuda aumentada de la Comunidad de Madrid, que están gobernando ustedes juntos, 1.025 millones de euros. Y la deuda del Estado, gobernado por el PP, 22.133 millones de euros. Eso es la diferencia y por eso molesta tanto que Madrid funcione. En cuanto a la reducción de la deuda pública, les puedo decir la realidad, que ha pasado de 5.936 millones a 2.703 millones, una deuda que suponía un pago de gastos financieros impresionante para los madrileños. Y en Puente de Vallecas, según ha explicado con detalle el concejal, el proyecto presupuesto son 56 millones, como se ha dicho anteriormente. Las inversiones territorializadas a ejecutar por áreas de gobierno, 4.085.000 y las inversiones las IFS, 8.942.000, lo cual supone en el distrito durante el 2019 69.373.000 euros. Dos recordatorios. El tipo de gravamen, cuando decía Ciudadanos que habíamos aumentado la fiscalidad, una barbaridad a los ciudadanos, queremos recordar que estaba en el 0,58 el IBI, el tipo de gravamen en 2014. Lo hemos rebajado al 0,51%, para que tomen nota. Otra cosa que ha dicho de los amiguetes, que me ha molestado por la parte que me tocaba, si se refiere a las subvenciones de las asociaciones de vecinos, son de todos los vecinos, no de Ahora Madrid, del PSOE, del PP o de Ciudadanos. Por lo tanto, amiguetes no. Subvenciones para que funcione el distrito. Y por último, y como regla fundamental que tienen ustedes que conocer, puesto que son concejales del Ayuntamiento de Madrid, hasta marzo del año siguiente no se considera el ejercicio 2018
cerrado. Y lo saben ustedes porque se aprueba siempre en el mes de abril. Y me reservo para los minutos siguientes. Muchas gracias. ¿Será el concejal? Pues muchas gracias. Con rapidez, porque creo que me quedan unos escasos minutos. Bueno, no sé, yo es que, Ciudadanos, es un poco contestarles, porque es contestar a la osadía de la ignorancia. Ya se lo he comentado varias veces, pero vamos a ver. ¿Por qué cree usted que el presupuesto realmente ejecutado crece año a año en el distrito de Puente de Vallecas y en otros distritos? Pues porque se hacen cosas. Ya se lo he dicho otras veces. ¿Usted no ve que se está haciendo un nuevo barrio en una grieta urbana que ha estado durante décadas ahí en el llamado ecobarrio en la Avenida de San Diego? ¿Usted no ha visto que se está haciendo en otra grieta urbana que ha estado durante décadas un erial en la Avenida de Buenos Aires? ¿Usted no ve cómo se están rehabilitando los polideportivos y las instalaciones deportivas básicas que han estado durante décadas sin mantenimiento? ¿Usted no ve cómo se están rehabilitando y se están manteniendo lo que estaba sin mantener, como por ejemplo los colegios, los edificios públicos? ¿Usted no ve cómo se están rehabilitando el conjunto de los parques del distrito? ¿No lo ve? Pues por eso se está creciendo la ejecución presupuestaria todos los años. Les agradezco al Partido Socialista, les agradecemos el apoyo a este presupuesto de 2019. Es muy importante, una medida muy importante a escala municipal, pero muy importante a la hora de hacer frente a esta derecha que, de mano de estos señores, de estos que venían a hacer la regeneración política, vienen con la cabra de la legión a las instituciones. Y les quiero decir otra cosa. Ejecución presupuestaria. Se está ejecutando, les voy a decir datos de ejecución presupuestaria. Cuando nosotros llegamos en 2014, último año de ejercicio presupuestario completo del Partido Popular, la ejecución fue de 38.697.000 euros. Ejecutaron el 96,70%. Muy bien, una ejecución fenomenal. 2015. Llevamos nosotros 39.139.950, 93,54. 2016, 42.777.360, 95,95. Y 2017, 48.010.580, solo el 77,23%. Claro, en ese entre medias, el Ayuntamiento de Madrid fue intervenido por el Ministerio de Hacienda y se suspendieron cautelarmente las inversiones financieramente sostenibles. El año pasado, a pesar de esto, fue el año de mayor ejecución presupuestaria de esta Junta Municipal, 48 millones contrastado y con su correspondiente correspondencia con programas sociales y con inversiones y con obras, algunas de las cuales les he comentado hace apenas unos momentos. Miren, el señor Redondo, del que me precio tener una amistad, dijo en un pleno del Ayuntamiento de Madrid que en la empresa privada los ejecutivos tenían un bonus, les daban el bonus a partir del 85% de la ejecución presupuestaria. Pues bien, como les he dicho, a mí me lo tendrían que haber dado en 2015, en 2016, en 2017, por lo que les he explicado, se lo tendría que haber llevado, me lo quitó el señor Montoro, y en el 2018, ese bonus lo volvería a recibir y además me tendrían que dar un premio extraordinario, una gratificación extraordinaria, porque va a ser la mayor ejecución presupuestaria de un distrito en toda la historia del municipio de Madrid. Por primera vez se van a superar los 50 millones ampliamente de ejecución presupuestaria en Madrid. Sí, le voy a decir, porque al día de hoy el presupuesto modificado, asignado a la Junta Municipal de Puente Vallecas se asciende a 65 millones, con los suplementos de crédito que ha habido durante el ejercicio. Hay que decir al público que nos ve o que nos escucha que el presupuesto inicial tiene poco que ver en todas las administraciones con el presupuesto finalmente ejecutado. De estos se han dispuesto créditos de la cifra esa de los 75 millones por un importe de 59.080.000 euros. Es decir, un 89,85 al día de hoy o al día de ayer. Y se han reconocido obligaciones de pago por un importe de 47 millones.
que suponen un 72%. La cifra de octubre, fíjese cómo van evolucionando los acontecimientos, ha quedado absolutamente obsoleta. La previsión es que al final del ejercicio se haya ejecutado el 85% del presupuesto tras las modificaciones definitivas. Claro, no es lo mismo ejecutar un presupuesto de 38 millones que un presupuesto de 60 y... Al final el presupuesto modificado serán 62 millones. Eso yo creo que lo entiende todo el mundo. Esto será así por una mayor ejecución de las inversiones financieramente sostenibles incorporadas al presupuesto tras los suplementos de crédito aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid por un total de 12.870.000 euros, para un total de 61 proyectos. Esta Junta Municipal se ha embarcado en la ejecución de 61 proyectos, unos más pequeños que otros, pero que son intervenciones en el espacio urbano de nuestro distrito. De esos se han dispuesto ya 11.466.000 euros, un 86,63, y se han reconocido obligaciones por 5.130.173, un 40%. La previsión es que el 31 de diciembre se certifiquen otros 2 millones de euros por los planes de obra y las certificaciones que faltan por parte de las diferentes empresas contratistas. El resto se podrá ejecutar en el primer semestre de 2019, porque el reglamento de las IFS permite a los ayuntamientos, y es bueno planificar y programar para hacerlo en dos ejercicios, porque esto no digiere, es decir, la maquinaria administrativa y los servicios técnicos de la Junta Municipal no digieren tanto volumen de obra. Al día de hoy tenemos todavía 16 proyectos de inversiones financieramente sostenibles pendientes de fiscalización, o sea, fíjense ustedes. Pero que además, como tenemos la nómina y la paga extraordinaria, que suman 3 millones de euros, faltan por contabilizar las facturas de los servicios de noviembre y diciembre del capítulo 2, y por otro lado, 1 millón de euros y pagar las subvenciones, al final del ejercicio estaremos ante una ejecución presupuestaria por encima de 54 millones de euros de obligaciones reconocidas. Situaremos el incremento en esta legislatura en 16 millones de euros, de 38 que nos encontramos esta Junta Municipal a más de 54, o lo que es lo mismo, un 42% más. Nos encontramos, como digo, con una Junta Municipal bajo mínimos en ejecución. Y vamos a poner, y ya hemos puesto a Vallecas, a la cabeza de los distritos de Madrid en cuanto a ejecución presupuestaria y en cuanto a volumen de gasto y volumen de inversión. Muchas gracias. Grupo Ciudadanos, te resta un minuto y medio. Señor Paco Gañán, Polideportivo del Ensanche, a fecha de diciembre del 2018. Una promesa, aparte que estamos hablando del presupuesto de Puente Vallecas, este es el Polideportivo de Alcanche. De Puente, no de Villa. Si quieres hablamos de Villa, que no hay ningún problema. Disculpe usted, señor Pérez, sí, hombre, veo que se hacen cosas, estaría bueno. O sea, vamos a ver cómo no se van a hacer cosas. Pero vamos, el Polideportivo de Puente Vallecas lo van a volver a cerrar porque vuelve a tener goteras. La Escuela de Música, ¿dónde está la Escuela de Música? ¿Dónde está la Biblioteca Monteorgul? ¿Dónde está el cambio de Policía Municipal? El Polideportivo de Trevías, acaban de terminar las obras del tejado cuando debieron de terminarlas en el mes de marzo. Claro que se hacen cosas, hombre, tampoco vamos a ser tan legionarios, ni traemos la cabra ni traemos nada, estamos aquí como oposición, estamos aquí como oposición y como oposición tenemos que ocuparnos de los vecinos. Dese una vueltecita por el colegio Eduardo Rojo, por ejemplo, que están ustedes recibiendo emails, si no todos los días, día sí, día no. Apúnteselo en la agenda, estamos aquí para eso, para hacer oposición y para escuchar a los vecinos. Centro de Madrid del Alto Arenal, ¿dónde está? No lo veo. Son promesas suyas, o sea, no sé si el bonus se lo tenían que dar, porque se lo tenían que dar, pero no se lo merece, porque todo lo que ha prometido no lo han ejecutado, ni lo han conseguido, ni han hecho absolutamente nada. Otras cosas sí, ya le digo, evidentemente. Le recuerdo a los señores de la Madrid que en 2015 el tipo ya era del 0,54, solo ha bajado del 0,54 al 0,51, y aún así acabaremos pagando más. Y por supuesto, y para terminar, no me ha respondido usted, que aclare usted los datos de ayuda a domicilio, cuántos destina usted a eliminar copagos y cuántos vallecanos se van a beneficiar. Nada más, muchas gracias. Grupo Socialista, un minuto. Uno. Bueno, pues nuestro grupo opina
que afortunadamente, y gracias al trabajo del Partido Socialista y de Ahora Madrid, efectivamente, esto, a pesar de las dificultades que ha habido en otros años anteriores, pues esperamos y deseamos que con el esfuerzo que se ha puesto y el trabajo que se ha puesto en estos presupuestos, y que además han mejorado notablemente, a pesar de que siempre haya alguna que otra pega, pues que esto discurra bien y que se gestione muy bien, y que seguiremos pensando en la Escuela de Música y en la Biblioteca Grande para el Centro de Vallecas. Pero bueno, mientras tanto, seguiremos haciendo cosas por el distrito. Me sobra y me basta. Ojalá todo lo que se ha dicho aquí por parte de su grupo y de usted mismo, señor concejal, se cumpla, porque nada nos va a satisfacer más que la vida en el Puente de Vallecas sea mejor. Lo dudamos, pero lo deseamos. Se puede hacer política de otras cosas. Para terminar, una cosa muy rápida. La suerte, al final, es estar en la Comunidad de Madrid, donde gracias al PP se registran los mejores indicadores. Educación y sanidad, los más altos. Impuestos y paro, los más bajos. Así se hacen también las cosas y así a lo mejor es más fácil para los distritos poder trabajar. Gracias. Muchas gracias. Ahora Madrid. Tú tienes 3 minutos de ahora y 2 minutos de antes. Muy bien, muchas gracias. No, de antes no se puede acumular. Se puede restar, pero no se puede acumular. ¿No se puede acumular? Pues no, no con 3 me vale, no me preocupo. Bueno, yo es un poco reiterar lo dicho. Hoy hemos presentado unos presupuestos acorde a la línea política que ha seguido Ahora Madrid desde que comenzó a gobernar. Son los últimos presupuestos que se presentan en esta legislatura, pero son unos presupuestos que, pase lo que pase, en mayo del 2019, permitirán que la ciudad de Madrid, que el barrio de Vallecas, siga afianzando todos los proyectos iniciados y que, sin duda, hagan de esta ciudad, de este barrio, un lugar mejor. Entiendo que se pretenda dar una visión catastrofista. Sabemos que ahora y en los meses que le queda a la oposición ahí sentados van a utilizar todas las herramientas posibles por intentar desvirtuar el trabajo realizado por esta Junta. Pero siento desilusionarles porque con los datos aportados hoy aquí se puede apreciar que la realidad se impone, que lo tangible se impone a lo superficial, a los discursos vacíos del miedo y basados en la mentira. Los presupuestos que hoy presentamos son unos presupuestos para el barrio de Vallecas, para sus vecinas y vecinos, unos presupuestos que cuidan a su ciudadanía, un presupuesto que evidencia la apuesta de Ahora Madrid por vertebrar y reequilibrar los barrios, con una dotación de más de 1 millón de euros, unos presupuestos con una clara apuesta por multiplicar su esfuerzo inversor, unos presupuestos feministas, no solo en definición, sino dotando los recursos para la prevención de la violencia de género en un 45%. Por cierto, tengan ustedes cuidado con quién pactan, porque la ley de violencia de género ha sido catalogada como feminicidio. Mucho cuidado con quién pactan ustedes. Unos presupuestos que acercan la toma de decisiones a la ciudadanía. Por eso se tiene en cuenta la sugerencia del foro local. Unos presupuestos que invierten con impacto social y medioambiental en la ciudad, porque apostamos por hacer una ciudad habitable, y todo ello cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria y el plan económico financiero. No sé qué opinarán los vecinos de mi barrio. Deseo que piensen como nosotros. Y es que solo por eso, por devolver a la ciudad de Madrid la honradez y liberarla de ladrones de guante blanco y de moqueta, ha merecido la pena llegar hasta aquí. Las cosas se han ido haciendo y hoy podemos decir que Madrid está gestionada por personas honradas. Vallecas y sus vecinos no lo toman como un enunciado, lo ven simplemente con pasear por las calles de su barrio. En definitiva, un presupuesto dirigido a reforzar una acción de gobierno que apuesta por un modelo de ciudad con sólidos indicadores socioeconómicos, pero a la vez más justo, más inclusivo, medioambientalmente sostenible y más equitativo y participativo en el proceso de toma de decisiones. Un presupuesto por y para los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tú tienes 3 minutos. Bueno,
No, agradecerles a todos el tono de las intervenciones, lógicamente, fundamentalmente al Partido Socialista, que en este caso es, digamos, coautor de estos presupuestos que seguramente vamos a aprobar antes de que finalice el año y que van a suponer pues un mayor gasto social y un mayor reequilibrio territorial entre los distritos. Es muy importante lo que aquí se ha señalado de la puesta en marcha de esa oficina para el sureste de Madrid como una herramienta clave para que, además, con la participación vecinal de las asociaciones de vecinos, podamos introducir más elementos de reequilibrio que atajen esta desigualdad creciente como consecuencia de la resaca de esa crisis económica que la crisis económica nos ha dejado. Y algunos temas, es decir, vamos a ver, ustedes que están en plan negacionista de que se hacen cosas, y ya, bueno, parece que reconocen algo de que algo se está haciendo. Es un avance importante, porque ustedes, erre que erre, durante toda esta legislatura, que no se hace nada, que no trabajamos, que no, bastante descalificatoria, ¿no?, de la actuación del Gobierno, que, entre otras cosas, nos caracterizamos por dedicarle a esto bastante tiempo. Pero, hombre, yo no digo que ustedes lleguen a la falsedad. Ahora, explican la realidad de una manera extrañísima. Y el que, yo les digo, con datos de que se ha incrementado la ejecución, es decir, el dinero gastado en el distrito por la Junta Municipal en un 42%, yo no sé, ¿tienen ustedes algo que añadir, algún dato sobre eso? No tiene tiempo ni argumentos, es lo que le pasa. Con algunos temas sí le voy a contestar, le voy a contestar. Bueno, alguna cosa que ha dicho el representante, el concejal, sí, ahora se lo voy a contestar, hombre. El concejal Pedro. El tema de por qué se ha disminuido, bueno, es que había una partida de 200.000 euros que era para acometer un proyecto de Artegueldo que hemos tenido que transferir a la empresa municipal de la vivienda, porque no teníamos competencia para intervenir en ese aspecto. En cuanto a la famosa Casa de Música, la Casa de Música, también llamada Casa de la Juventud, que es un proyecto que no es del año 2015, es un proyecto relativamente reciente, conveniado con las entidades y fundamentalmente con las agrupaciones musicales que hay en nuestro distrito. Es Casa de la Juventud y a su vez es Casa de Música. En la planta baja va a ser un espacio diáfano polivalente para que en la calle, en Río Esmeralda, en el Triángulo del Agua, y en la parte superior está destinado para estudios de grabación, para salas de ensayo, etcétera, etcétera. Y que está destinado, pues eso, a dar un ocio alternativo en una zona con tanta problemática social, fundamentalmente de desempleo juvenil, como es el Triángulo del Agua. Bueno, eso está ya en el presupuesto y el proyecto ya está en licitación. Es decir, que vamos a poder ejecutarlo el año que viene. El tema de la biblioteca de Monturgul. Monturgul es un proyecto que empezamos a poner en marcha al poco tiempo de que este gobierno municipal tomara posesión del destino de este distrito, y decidimos que espacio municipal, que además está vallado por el Ayuntamiento de Madrid, iba a ser el destino de esa, donde se iba a reubicar esa biblioteca municipal. Bien, resulta que en el transcurso del proyecto hemos visto, o han visto los servicios municipales, que ese terreno, hay una parte que no está inventariada en favor del Ayuntamiento de Madrid. Con lo cual, ni la intervención ni los servicios jurídicos nos han dado luz verde para continuar. Es previo la obtener ese suelo e inventariarlo en favor del Ayuntamiento de Madrid. Cosa parecida que nos ha pasado con Cerro Cabezuelo, porque aquí había cosas que se daban por sabidas durante 25 años que ha estado el Partido Popular, que estaban por sabidas que esto era del Ayuntamiento de Madrid, y resulta que no es del Ayuntamiento de Madrid. El suelo de Cerro Cabezuelo es del IBIMA.
y por el esfuerzo que hemos hecho para intentar sacar adelante ese proyecto, pues sale la realidad, que ese suelo es del IBIMA. Ya lo hemos obtenido a partir del mes de julio, ya se está redactando el proyecto y gracias también a una enmienda del Partido Socialista se ha reservado una partida que nos permita iniciar los trabajos preliminares para que esa actuación se lleve a cabo. Sigo pensando, Vallecas está avanzando, Vallecas avanza a pesar de una crisis social que se ceba en los barrios de los más desfavorecidos como nuestro distrito. Sí, lo del copago. No, nosotros vamos a eliminar el copago, con lo cual el Ayuntamiento de Madrid tendrá que destinar más presupuesto para que ese servicio se lleve a cabo. De cajón. Intervención del vicepresidente del Foro Local. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues aquí poco tengo que decir. El presupuesto son los partidos quienes lo discuten, quienes lo aprueban. Lo único que nos causa satisfacción el que ver que este año el presupuesto llega a tiempo, que por fin, antes del final de año, hay presupuesto para el ejercicio siguiente y que se va a poder trabajar en una situación de estabilidad y de normalidad presupuestaria. Por otra parte, es muy importante que se tenga en cuenta el tema del reequilibrio territorial. El presupuesto no solo aumenta el gasto social, sino que es algo absolutamente necesario, en primer lugar para Puente Vallecas y para todos los barrios del sureste. Creo que es algo que estamos trabajando, que estamos exigiendo una movilización de la ciudadanía, pues no solo para que el ayuntamiento aumente su presupuesto, esté reequilibrando, sino que todas las administraciones que intervienen en Madrid asuman su parte y colaboren para reequilibrar estos distritos. Efectivamente, puede que las magnitudes macroeconómicas hayan mejorado, pero desde luego hay barrios y vecinos que empezaron con la crisis hace 50 años y todavía no han salido de ella. Por otra parte, desde el foro consideramos que todas las opiniones son válidas, son realmente muy interesantes, siempre que estén de acuerdo con la democracia, con la igualdad de género, con el reequilibrio de los barrios, con las medidas sociales para todos y que sean integradoras. En ese sentido, creo que ha sido una buena política las ayudas al asociacionismo, no solo porque se han mantenido, sino porque incluso se ha aumentado la cantidad de beneficiarios de las mismas, con lo cual se han democratizado y se han extendido no solo a asociaciones de vecinos, sino a otro tipo de asociaciones. Ha sido positivo. Y bueno, siguiendo un poco con el tema del sureste, los planes de barrio, que en Vallecas sí hay, creo que sus reivindicaciones, sus proyectos, pueden ser el inicio de lo que se debe hacer en el sureste. Hay todavía proyectos que no se han conseguido este año, esperamos que el año que viene se consigan dentro de los planes de barrio. Y bueno, y solo una broma, que habéis hablado de la cabra de la Legión. Yo creo que no hay que tener nada en contra de la cabra de la Legión y que en todo caso en el foro la podemos considerar como una víctima de maltrato animal, o sea, con cariño. Te toca a ti. Sí. No, simplemente al representante del foro, pues decirle que hay partidas que hemos incorporado dentro de las menguadas competencias que tiene la Junta Municipal o el conjunto de las Juntas Municipales, que es el estudio de accesibilidad a barrios de Palomeras Bajas, Palomeras Sureste y Portazgo. 50.000 euros, el festival de asociaciones y para jornadas y seminarios y conferencias 100.000 euros. Eso dentro de las partidas, vamos, de lo que es gestionable desde la Junta Municipal. Pues sí, no sé si Luis quiere... ¿Quieres o pasamos...? Bueno, algo muy breve, que no había dicho. Que era el tema de presupuestos participativos, que para nosotros son un ejemplo de la necesidad que hay de descentralizar el ayuntamiento. El que muchas de las propuestas que están ahí se vayan a las áreas, que tengan que volver a ser estudiadas y trabajadas por personas que no han sido los proponentes, creemos que lo que hacen es retrasar su ejecución y que no nos gusta.
definitivamente, pero sí estamos contentos de ver que ya hay propuestas que se van a ejecutar en este año del foro. Muy bien, pues también decirte que dentro del apartado que tú comentas, de presupuestos participativos, hemos incorporado al presupuesto de la Junta, también dentro de lo que podría ser competencia nuestra, una partida de 266.559 euros para habilidades sociales e inserción social de un nuevo contrato, Boulevard del Arte, que es un contrato del año pasado, pero que lo vamos a mantener para el año que viene, 114.996 euros, Vallecas Barrios con Vida, 18.000, paneles informativos en la Colonia San Agustín, 6.000, compartiendo el material escolar, 36.300, y patios para crecer jugando, que si no me equivoco mucho, tiene relación con el proyecto que ya hemos llevado a cabo este año en Villa de Vallecas y que se va a ampliar, que es que mole el patio de mi cole. Vale, pues si no tiene, no hay más palabras, bueno, no habría más palabras porque el último es Luis Viramón, daríamos, ¿no? Se levanta la sesión del pleno extraordinario y pasaríamos al pleno ordinario. ¿Queréis 5 minutos? Venga.